Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six. Estamos en el mapa de Chalet. Yo de verdad habré jugado en el último mes 4 partidas y 3 han sido en el mapa de Chalet. Es que es increíble. Oye, si me veis un poco azul, la verdad, no sé por qué es. O sea, no tengo ni idea. La cámara pues le apetece ponerme como un puto... ¿Cómo eran los dibujos estos que eran azules, tío? No me acuerdo. Hostia puta, se me acaba de ir el nombre, loco. Bueno, pues eso. O sea... eso soy. La verdad, no sé por qué soy azul. No entiendo, pero bueno. La vida, supongo. Vale, vamos a poner esto por aquí. Vamos a poner más ADS por atrás, ¿vale? O vamos a poner otro ADS aquí, que es importante esto. Vale. Y vamos a poner otro atrás o aquí mismo, ¿no? No hemos hecho rotaciones. Estamos jugando Ranked, amigos. Llevo sin jugar, no sé, 85 años a este juego. Parece que, no sé, es increíble, la verdad. Pero bueno, es lo que... Gitano barra baja aim. Esto se viene partida. Se viene partida interesante, ¿eh? Se viene partida, no hay nadie corriendo atrás. Se viene partida bastante guay. Y pare. Se viene partida bastante chula, ya veréis. Vamos a aguantar aquí. Ya sé que esto es súper aburrido y tal, pero es que no hay nadie cubriendo atrás, ¿sí? ¿Eso era un dron? Sí. Vale. Vale. El enemigo ha localizado una bomba. Tío, ¿en serio no te he matado, tío? ¡Qué puta, loco! ¡Madre del señor! Pablo, por favor, tío. Oh, ¡qué malo eres, por favor! Bueno, 3-4, a ver si se lo hacen. Pues no, pues parece bueno, pues por hablar, Pablo. Nada, pues eso, la verdad. Mapa de Chalet, es un mapa que llevamos jugando 85 años, la verdad. Increíble, mapa repetido. Va a ser partida dura esta, ya os lo digo. Hostia puta, qué injusto, tío. Buah, qué malos son, por favor. Madre del señor. Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que tiene el aim de su casa. La madre que me parió, tú. Pero es que son muy malos los del otro equipo también. A saber si podemos meter 2 rondas en defensa, ni que sea, tío. Que si no va a estar difícil, la verdad. Y me gustaría que esta partida la estuvieses viendo, porque significa que, bueno, ha sido una partida normalmente decente. Y eso significaría que he optimizado bastante bien mi tiempo. Y eso significa que ha sido la primera partida la que he jugado, la que he subido. O sea que estaría bastante, bastante bien. Pero bueno, puede ser que no. Y me tocaría bastante los cojones porque no estoy para perder tiempo. Pero, pues yo qué sé, se puede dar, ¿no? Se puede dar de que tengamos problemas, ¿no? Nada, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un like, una suscripción se agradece, chavales, por cierto. No os olvidéis de dejar un like, suscribirse al canal, recordar todas esas cosas, aunque yo no las diga. Es completamente gratis y no os cuesta nada, o sea, y en principio eso me ayuda, la verdad. Así que, oye, yo qué sé, ¿sabes? Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto acá. Aunque han pulsado por atrás, así que, Pablo, van a hacer la misma. O sea, vamos a tener a un back aquí que va a venir por abajo. Y ya está. La verdad, hostia. La verdad, qué injusto, tío. Que nos haya matado ese tío a nosotros. La madre que me... Voy a hacer spam pick. Me da tiempo, 10 segundos. No me da tiempo. No me da tiempo, tío. O sí. Faltan 5 segundos. Lo voy a hacer igual, me la pela. Vigilen a los civiles. Intentarán desarmar las bombas. Esto va a doler un montón. Hostia, tío, por la puta P90 de mierda, loco. No le he matado por la puta P90 porque también pues tengo el aim de mi tío Alfonso 29. Pero bueno. Vale, tengo un tío aquí abajo. Pasa, coño. Dios, no me ha matado de milagro, tú. Se venía la geada histórica, Me está campeando este ahora. Míralo. ¿Se ha metido? No me lo puedo creer, ¿eh? Vale.
Solo está vivo uno de los atacantes. El último es el Deimos. El Deimos no está aquí. El Deimos, pues no sé dónde va a estar. Solo yo, solo yo, solo yo. Nah, no va a subir. Bueno, no iba a subir el tío, ya que le había disparado, pues está claro que... Esta partida es de bastante bajo nivel, tengo que deciroslo, ¿vale? Estamos en Esmeralda 3, es un rango bastante bajo, la verdad. Pero me sorprende que sea tan bajo el nivel, la verdad. Pero bueno, quitando eso, vamos a ver si podemos remontar la partida. Vamos a ver si podemos meter, como digo, un 2-1 y nos vamos a ataque con un 2-1. Que, oye, si metemos la tercera en ataque, pues la partida se nos queda bastante encaminada, las cosas como son. Pero bueno, ¿quieren pillarse una mira? ¿Me pongo una mira, chavales? Que llevo yo sin jugar mira 28 años. Estaría bastante increíble. Vamos a ponerlos con mira láser, la verdad. Y así el guía, aparte, pues se queda contento de que nos hemos pillado un personaje que él ha pedido. Esto es la táctica mental con los guiris, la verdad. Vamos a ir aquí, vamos a arrastrar. Entonces, pues eso, ¿no? O sea... es curioso que todas las partidas que juego sea en este mapa. Es increíble. En este mapa y en... Te lo voy a decir yo. Y en... ¿Es litoral? Sí, ¿no? Es litoral, ¿no? El mapa donde tiene VIP, la zona de TV y todo eso, ¿no? Es litoral, ¿no? Bueno, pues también litoral. Litoral y chalet son los mapas que últimamente solo juego. O sea, no juego otros mapas. Con mucho banco, o sea, es una locura. O sea, banco, perdón, consulado. ¿Sabes? Son los únicos estos que juego, tío. Bastante heavy, pero bueno. Vale. Tenemos una mira más, ¿no? Reforzar trampilla, esto es maravillosamente malo, pero bueno. No voy a poner la mira aquí porque es absurdo. Y cuando una cosa es absurda, ¿para qué la vas a hacer, no? Vale, bueno. Juan, ¿ha abierto ya? Sí, han abierto ya. Hay que ver cuidado con azules. Estaría bien si nos llevamos a... Mira. El tío se va a ir para atrás. Están en main. Está detrás de la roca, tío, ese tío. Se han ido para atrás. Vamos a aguantar nosotros aquí, la verdad, no nos vamos a complicar. Queda un enemigo. El último está aquí. Pirish. Es one, HP. Upset, garoche. No le di ni un tiro. Nah, el tío ya me está campeando ese ángulo. El tío ya me estaba campeando ese ángulo. Efe. Nah, yo creo que la perdemos, ¿eh? Por mi culpa. Yo creo que la perdemos. Me pasa por idiota, la verdad. Pasa por ser retrasado una vez más. Pero sí, sí. Como digo yo, que creo que esto... Creo que esto lo vamos a perder. Creo que esto lo vamos a perder, sí. Fireplace, main door. Pero ¿por qué piquea? No lo entiendo. O sea, por favor, de verdad. Uno para dos, el tío se la juega de esa forma. Es que hay que ser retrasado, tío. No tengo otra palabra. Bueno. O sea, no lo entiendo. El puto Guamai, tío. La madre que lo parió. Qué buena. Bueno. Bastante bien, amigos. 2-1. Vamos a ver si metemos esta tercera. Esta tercera sería increíble que la metiésemos, la verdad. Oye, no estoy haciendo nada. Estaría bien si hago algo. Estaría bastante, bastante guay si hacemos algo. Nos podríamos poner una Twitch. Lo que pasa es que, ¿sabéis qué pasa? Que Twitch, aunque me guste mucho, nos vamos a tener que poner un S, tío. Es que de verdad me tengo que poner yo siempre a Don Breacher. Qué puta pereza de videojuego, tío. Hostia puta, tío.
¿Sabes qué pasa con Twitch? Que es una app que se va tanto que al no jugar ya, al no estar acostumbrado a su retroceso, pues a lo mejor se me va muchísimo ahora, la verdad. Pero bueno, da un poco igual. Queremos localizar una bomba. A ver, si no se pone a Diebricher, se lo tiene que poner uno. O sea, me lo tendré que poner yo, ¿no? Ya está, tío. Me toca al mismo siempre, es increíble. O sea, es que de verdad, jugar con Gris es esto. O sea, es que o es esto, es pillarte Breacher o jugarse en Breacher. Y bueno, ya sabéis que jugarse en Breacher a R6 es como si no tienes un brazo, ¿no? En la vida real, o sea, te falta algo, ¿no? O sea, literalmente, tío. Pero bueno, nadie se lo pone, ¿no? Pues escúchame. ¿Me lo pongo yo o no? Va, me lo voy a poner, me lo voy a poner porque es que si no, es que si no, es que si no, es que no vamos a ganar. Es que de verdad, pero no lo entienden, son imbéciles, no lo entienden. O sea, es que ese es el problema. Ese es el problema, que no lo entienden. Vale, vamos a poner esto aquí. Vamos a poner otra aquí abajo. ¿Me abres aquí? Pues toma, por listo. Alguien le ha descubierto. Te vas a comer la Claymore, ¿verdad? Bueno. Vale, 4-4, va, chileamos un poco, va. Chileamos un poco, no nos motivemos, por favor. Tengo 11 balas. Que no me diga 11-4, por favor. Ha encontrado una bomba. No, 3-4, 3-3. Esto me piqué al imbécil esta. One was library. Anyway, it's right here. Recuperar el Zedax. Ay, Dios mío. Dios mío, qué partida se viene, por favor. No me pienso poner otra de Breacher, lo siento mucho. Voy a jugar con esta gente. Y ya está. Qué va. Yo lo siento mucho, pero paso olímpicamente. ¿Sabéis qué me voy a poner? Me apetece jugar un puto back. De verdad, solo me está apeteciendo jugar con operadores que tienen armas súper complicadas y con las cuales voy a hacer el puto ridículo, porque como no estoy acostumbrado al retroceso que tienen, ni aparte nunca juego con estas armas ni con estas miras, pues me voy a comer una gran. Entonces, pues es lo que hay. Es lo que hay y ya está. Pero yo, Breacher, no me voy a poner. Vale, perfecto, vamos allá, amigos. Lo he hecho, el puto back con la mira. Coge esto, creo que yo nunca lo he hecho con este personaje. Se lo he hecho alguna vez. Vamos, yo os digo que muy poquitas. Vale, como no tenemos Breacher, ni se han pillado ellos Breacher, lo que vamos a hacer va a ser entrar con este tío y a pegarlas y ya está. En principio, como son peores, lo podremos hacer bastante bien. De nadie aquí, así que podemos entrar. Take the fuser first. Moment. A ver. Gente abajo. Cocinan en nadie. Bueno. Bomba localizada. Están en azules. Vamos a pushear atrás, ¿eh? Tenemos un minuto 24. Este es el problema de no tener Breacher.
este es el problema de no tener breacher. ¿Habéis visto? Que por mucho tú que hagas, no tiene sentido jugar a este juego si no tienes breacher. Porque siempre lo vas a necesitar, ¿entiendes lo que te quiero decir? Entonces nunca vas a ganar una partida. Se van a seguir sin pillar breacher. Vais a ver cómo vamos a terminar perdiendo la partida. No porque seamos peores, cuidado, sino porque no nos hemos pillado breacher. O sea, ya solo por no pillarte breacher pierdes una partida. Eso es así. No hay chance de ganar una partida sin breacher, a no ser que seas sumamente superior a los demás. O sea, sumamente superior al otro equipo, que pegues unas hostias que flipas. En mi caso no está siendo así, porque estoy fallando lo infallable. Bueno, era lo normal, me lo esperaba. Pero, o sea, si no tienes eso, si no eres Jesucristo y eres mucho mejor que el otro equipo, si no tienes breacher no vas a ganar nunca una sola ronda. A lo mejor ganas una de milagro, ¿no? Pero nunca vas a ganar una ronda como ataque. Nunca vas a ganar el bando. Nunca, 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 nunca. Porque es muy importante, es muy importante. Entonces ya está. Y al spot este se la ha puesto. Pues muy probablemente, con la Ivana, ahora, hagamos algo. Que ya os digo yo que no. Porque somos muy malos. Pero... porque no va a hacer una puta mierda. Que luego está, claro, el problema de esto es que luego está la otra cara de la moneda. O sea, necesitas... el que se pille breacher necesita saber utilizar el breacher. Que este, claro, este es otro problema más que tú le añades a todo esto, ¿no? Que es que el que se lo suele poner no tiene ni puta idea de jugar ese rol, ¿entiendes? Entonces, pues es una mierda, ¿no? Pero bueno. Han encontrado una bomba. Vayan a esa posición y desactivan. Se matan entre ellos, tal, no sé qué. Ya está, la verdad, tío. Es que, ¿por qué me está pasando esto a mí, tío? ¿Por qué las partidas después de no sé cuánto tiempo sin jugar son así, tío? Es que lo último que me apetece ya después de esto es jugar otra partida más. O sea, de verdad. Es que es no sé, tío. Tienen 28 millas aquí. ¿Y qué queremos hacer? O sea, ¿qué pretendemos hacer? Morir. Quedar todos por una ventana y morir. Pretendemos piquear todos por una ventana e ir muriendo poco a poco. Ese va a ser nuestra... Entra por abajo, hijo mío. Solo queda un agente del equipo. Pues nada, chavales. Increíble. GG's, la verdad. Poco más se puede decir, amigos. Qué partidas, qué jugadores. Nosotros no hemos jugado bien, para nada. No quiero decir esto. O sea, no quiero tampoco quedar aquí como... Nosotros tampoco hemos hecho una mierda, no hemos ganado un trade. Pero las partidas que son así, tío, y son todas, que es lo peor. La gran mayoría, cuando juegas solo Q, te encuentras esto. Gente que va a su puta bola, que juega con lo que quiere, con lo que le apetece. Y este juego no funciona así. Este juego no funciona así y este juego no es así. Este juego tú no puedes jugar con lo que tú quieras, con todo lo que te apetece todo el rato. No, algunas veces te vas a tener que adaptar a lo que necesite tu equipo, a lo que necesites en ese ronda en específico. Por eso es un juego competitivo y por eso este juego lleva siendo así toda la vida. Entonces, pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscripción, se agradece. Me suda la polla que no haya hecho nada en esta partida. La voy a subir igual, la verdad, porque quiero que también veáis este tipo de partidas y me interesa que sepáis cómo también está todo esto y el problema que tiene el jugar solo Q de vez en cuando. Al final he hecho 85.000 vídeos hablando sobre el solo Q y demás. Bueno, pues también quiero que lo veáis, ¿no? Una vez más, la verdad, esto ha sido siempre así, también te digo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós.